programa Viva Mejor. Soy la doctora Jenny Chávez, odontóloga endodoncista de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y hoy tenemos un programa muy interesante para usted. ¿Sabe que hay algunas formas de solucionar problemas estéticos? Y entre esas formas para solucionar el problema estético tenemos los brackets, o conocido también en el mundo de la odontología como ortodoncia. La ortodoncia consiste en colocar brackets para poder alinear los dientes en una posición correcta y llevar su oclusión, quiere decir donde usted muerde, a una posición correcta. Entonces usted puede tener una estética fantástica junto con los brackets. De hecho, ahora hay brackets que son de cerámica y hay otros que incluso pueden ser en la parte lingual. Ni siquiera se notan. Así que esta mañana vamos a estar conversando junto a mi invitada especial, la doctora Goya, sobre este tratamiento, que es el tratamiento de ortodoncia. Así que si usted conoce algún amigo, o si tiene algún hijo, algún nieto que esté pensando en colocarse brackets, pues este es el programa para usted. No sin antes, vamos a ver qué les parece una nota que nos tiene preparada producción a continuación. La ortodoncia clásica consiste en un sistema de bandas, alambres y brackets. Las bandas se fijan alrededor de los dientes y se usa como anclaje del aparato. Los brackets se cementan en la frente del diente. Los alambres del arco se pasan a través de los brackets y se atan en las bandas. Al ajustar los alambres, se ejerce presión sobre los dientes y se mueve gradualmente a la posición correcta. La ortodoncia se ajusta mensualmente a fin de lograr los resultados deseados. Estos pueden llevar a meses o un par de años. ¿Para qué sirve? El uso de aparatos removibles o brackets sirve de apoyo para unir los dientes. Estos dispositivos se pueden utilizar para enderezar los dientes, corregir la mordida irregular, cerrar espacios antiestéticos, alinear los dientes y los labios de forma estética. También sirve de ayuda en tratamientos de otras áreas de la odontología, como la odontología estética e implantología. En el caso de los más pequeños, el tratamiento de ortodoncia infantil puede guiar el crecimiento de la mandíbula adecuada y a la aparición del diente permanente. Beneficios: mejora la función, la posición y la estética de las piezas dentales. Consigue una posición correcta de los dientes. Mejora la higiene bucal. Corrige la maloclusión. Disminuye el riesgo de desgaste dental. Mejora la digestión. Puede mejorar el habla y la pronunciación. Muy bien, mis amigos, y tenemos con nosotros a la doctora Lucy Goya, que se las voy a presentar. Ella es mi invitada de esta mañana. Ella es odontóloga por la Universidad de Guayaquil. Tiene un diploma superior en la técnica amalgamada de ortodoncia en la Facultad Piloto de Odontología y la Escuela de Posgrado de la Universidad de Guayaquil. Es odontóloga rural en el Centro de Salud Materno-Infantil Pedro Carbo, Área 24. Es odontóloga en el Subcentro de Salud Lomas de Sargentillo. Odontóloga ortodoncista en la Clínica Dental del Centro de Cuidado Odontológico en Guayaquil. Y también es odontóloga en su consultorio odontológico, doctora Lucy Goya. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un tema muy interesante el conversar un poquito sobre esta especialidad, ¿no?, que es ortodoncia. Empecemos englobando ya algo, dio una introducción, pero nos gustaría escuchar en sus palabras, ¿qué es el tratamiento de ortodoncia en sí y qué factores soluciona la ortodoncia? Okay. Muchas gracias por la invitación. En sí, la ortodoncia puede empezar como una prevención desde los 7 u 8 años de edad,
Allí podemos prevenir con aparatología preventiva, luego podemos allí ver qué el paciente presenta para en un posterior, más adelante, ver si necesita aparatología fija, removible, cualquier tipo de aparatología que el paciente esté necesitando, sí. Así entonces, es. Al principio, cuando nuestros hijos son pequeñitos, de cuántos decía, 7 años, sí, 8 años, 8 años, ya podrían necesitar, claro, este tipo de tratamientos, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Y allí consiste en que, en cuántos pasos ahí, pues no creo que sean brackets, sino sería no, otra cosa. Sí, es un tipo de aparatología removible, la cual está supervisada por los padres y el odontólogo, precisamente para que, pues obviamente aún están en una edad muy temprana en la cual pueden pues siempre manipular y entonces no llevan el tratamiento y el cuidado como debe ser. Entonces para esto los padres también ayudan. ¿Y en qué casos, cuáles serían los niños que necesitan este tipo de aparatología? En el caso de niños que tienen succión digital, o sea cuando se chupan, okay, el dedo. Que se chupan el dedo, sí. ¿Sí? En el caso también de niños que tienen malformaciones, ya algún problema genético, que labio leporino o algún tipo de problema que conlleva que necesitan una aparatología antes del tiempo indicado, porque el tiempo indicado es a los 12 años de edad, cuando uno ya requiere en sí una aparatología fija. Ok, entonces a partir de los 12 años... es que ya se colocan los brackets. Sí. Antes de esto, es una aparatología removible. Removible, uh-huh. Siempre supervisada por, sí, los papás. Sí, y los y el odontólogo, obviamente. ¿Y hay alguna forma de que en el momento, de que cuando se coloca aparatología en un niño, o sea, uh-huh, a temprana edad, se puede evitar colocar brackets en la juventud o no? ¿Es completamente distinto? Sí, por supuesto, dependiendo el grado de problema que tenga, sí se puede evitar más adelante un tratamiento de ortodoncia, incluso tal vez se llegue a un tratamiento de ortodoncia, pero con menos tiempo, porque se ha tomado una prevención adecuada mucho antes de que presente un problema ya en sí más profundo. Ok, entonces, quiere decir que igual un niño que ha utilizado, uh-huh, aparatología, pues siempre está constantemente chequeado por su odontólogo. Claro que sí. ¿Es correcto? Siempre. Evitando, pues... evitando algún problema posterior. Igual cuando nosotros realizamos un tratamiento de ortodoncia, ya no nos vamos a olvidar del odontólogo. Ya terminé la ortodoncia, ya me, uh-huh, fui, me despedí. No, debe de ser constante, o sea, debemos de llevar un tratamiento siempre, estar visitando al odontólogo cada 6 meses, por control, por chequeo y por revisión general. De acuerdo, uh-huh, entonces hemos visto, los niños podrían necesitar aparatología removible, uh-huh, supervisada por los padres. Sí. El adolescente, a partir de los 12 años, sí, ya necesita, fija, brackets, ¿verdad? Sí, eso, sí, es lo que estábamos conversando. Exacto. Ya necesitaría brackets. ¿Y una persona adulta es candidata para colocarse también ortodoncia o no? Sí, también, adultos también, siempre y cuando tengan todos sus dientes naturales, obviamente sí se puede colocar ortodoncia. Uh-huh. Pero la aparatología tardaría un poco más porque ya los huesos están un poco más rígidos y obviamente está un poco más, el tratamiento sería un poco más largo. Pero cuando se toma a la edad indicada, que es los 12 años, pues el tratamiento es más corto y es mucho mejor. Perfecto. ¿Y cuáles serían los candidatos a recibir, por ejemplo, en los adolescentes? Sí. A lo mejor pues una mamita que nos está viendo por ahí dice, bueno, no sé si es solamente porque mi hijo tiene los dientes chuequitos o qué otros factores involucran colocar el tratamiento de ortodoncia. Sí, cuando tienen problemas maxilares, como por ejemplo maloclusión, problemas de migrañas, problemas de dolores musculares en el cuello, también necesitan ortodoncia y también problemas de fonética. Cuando no pronuncian bien las palabras, pues se nota que tiene apiñamiento dental y obviamente necesita una ortodoncia para mejorar. Y también lo que es morfológicamente, para mejorar la cara, el rostro, darle una estética mucho mejor. Ah, darle, uh-huh, tal vez una simetría. Exacto. Que se vea pues... sí, más agradable, sí. Y bueno, es que los jóvenes están con, sí, muchas más ganas, sobre todo las mujeres, tratando de tener toda la simetría. Ahora, todo los brackets, he escuchado que hay brackets externos, sí, hay brackets linguales,
Cierto. Y ahora incluso hay unos... Invisibles. ¿Invisibles? Férulas. Ajá. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esos brackets. Bueno, la modalidad de brackets existen en algunas formas. Los brackets convencionales o clásicos, uh-huh, también existen en diferentes tipos, como por ejemplo linguales, como me decías, uh-huh, y también los que son autoligado, y de allí viene la otra división de bracket, que son cosméticos, brackets, uh-huh, de los que me decías de invisibles, que son con férulas, uh-huh, son para las personas que no quieren que se note que tienen brackets. Así es. O brackets transparentes, que son de zafiro, uh-huh, entonces hay mucha para todos mucha los pacientes. Mucha variedad, sí, allá afuera, muy sí, bien. Y vamos a seguir profundizando mucho más sobre este tema tan interesante que es la ortodoncia. En nuestro regreso, ya venimos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con mucho más de Vida Mejor. Programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto con la doctora Lucy Goya sobre un tema muy interesante que es el tratamiento de ortodoncia. Y doctora, en este bloque vamos a conversar un poquito más sobre aquellos mitos o verdades que pues hemos encontrado allá afuera y que por supuesto usted nos va a ayudar a dilucidar si esto es correcto o pues a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Vamos a ir con nuestro primer mito que sí, va a salir en pantalla a continuación. Dice, los brackets solamente sirven para solucionar problemas estéticos. Justamente estábamos conversando, uh-huh, sobre esto, ¿no? Muy aparte de aquellos problemas estéticos, ¿qué más podríamos solucionar con los brackets? Problemas de salud como problemas de digestión, problemas musculares, problemas articulares, uh-huh, problemas de fonética, problemas de malformación. Okay. Sí, problemas de cualquier tipo de problema que tenga una anormalidad o algo fuera de lo común, podemos solucionarlo. Uh-huh. ¿Y estos problemas son diagnosticados por el odontólogo? Sí, por supuesto, uh-huh, por el odontólogo con, uh-huh, a su debido tiempo siempre. Igual, nosotros siempre estamos mirando a nuestros hijos, ya le ves algo diferente, tú dices, parece que va a necesitar ortodoncia. Okay. Entonces siempre estamos, o nos mira el primo y dice, ¿tiene los dientes chuecos? Entonces ya desde allí te vas dando cuenta que sí, realmente tenemos que tomar en cuenta todos esos consejos que siempre a veces otras personas que han utilizado brackets, uh-huh, pues nos dicen. Bueno, es que también hay experiencias y experiencias, ¿no? Sí. Hay personas que han utilizado brackets, les ha ido fantástico. Sí. Pero hay otras personas que no lo recomiendan. Exactamente. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de lo que el especialista que... En un momentito me contesta. Doctora Goya, tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Saludos cordiales para la persona que está en este momento exponiendo en su especialidad y para la persona también como usted que está entrevistándole de la mejor manera. Mi nombre es Eduardo y deseo hacer una breve pregunta. Claro que sí. En lo que respecta el grado de resistencia que puede tener la dentadura en lo atinente no solamente a brackets, sino por ejemplo también a prótesis dentales, placas dentales, ¿qué grado de repercusión positiva o negativa podría existir?
En el caso de las personas que tenemos pues las placas, y tenemos que muchas de las veces retirar la placa porque se nos hace un poco complicado poder, comer los alimentos. ¿Qué grado de repercusión existe a favor o en contra de la salud dental en el caso de que las personas que disponemos de estas placas, al retirarnos, estemos forzando a las encías para poder masticar, teniendo en cuenta que prácticamente quedan muy pocos dientes? Gracias, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su pregunta, doctora. Qué interesante. Bueno, sí. Nuestro televidente tiene una placa, al parecer, removible, y él, pues, lo que quiere saber es si es que cuando nosotros retiramos la placa removible y están masticando con las encías, ¿podría lastimar esto las encías? Por supuesto, tiene, siempre debemos de los pacientes que utilizan prótesis. En este caso parece que tiene una prótesis parcial. Ahora existen otras modalidades que pueden ser implantes, que pueden ser coronas, puentes fijos, que evitarían lo que es una prótesis. Y así pues ya no tendría que quitarla, como dice, y pues lastimar sus encías. Entonces existen muchos tipos ahora pues de que puedes evitar una prótesis para tratar de simular los dientes que alguna vez tuvimos. Ok, y en el momento en el que pues el paciente se quita la prótesis, lo ideal es que solamente se la quite en las noches, ¿es correcto? Sí, sería lo ideal, quitarlo en las noches para dejar descansar las encías y al siguiente día volver y retomar otra vez. Claro, y pues tratar solamente de masticar con su prótesis removible, más no con sus encías. Con sus encías, exactamente. ¿Qué repercusiones podría tener si sigue masticando con las encías? ¿Se retrae el hueso, se reabsorbe? Se reabsorbe el hueso, lleva una mala oclusión, tiene problemas estomacales debido a que no está comiendo como se debe, si solamente está ingiriendo los alimentos prácticamente completos. Entonces debería de siempre tratar de utilizar una prótesis en caso de necesitarla. Algunos pacientes pues dicen no voy a utilizarla y quedan con algunos dientes faltantes y bueno, eso produce problemas musculares, como te contaba, articulares, de que dolores musculares en el cuello. Sí. Los músculos masticatorios trabajan más. Mucho y más. Empieza a molestar, o sea, empieza a ser un tema bastante global. Exactamente, ¿verdad? En toda la dentadura. Y lo que menciona sobre las comidas es muy interesante, porque quiere decir que al no triturar constantemente o no triturar correctamente los alimentos, pues el bolo alimenticio no está formándose como se debe, solamente pasa directamente, entonces obviamente también los problemas estomacales debido a que no está ingiriendo los alimentos como debería, solamente está tragando, como podríamos decir. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Y usted, mi televidente, espero que le hayamos podido contestar su pregunta. Cualquier duda, no dude en volverse a comunicar con nosotros y se la aclararemos. Vamos a ir mientras tanto con nuestro segundo mito que nos tiene preparada producción. Dice, todos los que llevan ortodoncia tienen la boca más sucia. ¿Le parece? ¿Qué tal esos pacientes que llevan ortodoncia? ¿Cada chequeo es más difícil o qué pasa con la higiene? No, en realidad no. Hay pacientes que son muy meticulosos, entonces cuando empiezan a utilizar una ortodoncia se comprometen y están con el cepillo allí, en cada momento van a un lugar y siempre están cepillándose, entonces en realidad no es solamente un mito, es falso que las personas que utilizan bracket tienen la boca más sucia. Están más propensos, sí, porque sus alimentos quedan entre sus dientes, pero pues si tienen una buena higiene obviamente no van a tener una boca sucia como usted. Muy bien. Tenemos una llamada en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Eduardo y le estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una pregunta aquí. Claro que sí, mucho gusto. Espero que me la absuelva la señora especialista. Todas las enfermedades, sean estas bucales, enfermedades orgánicas, enfermedades fisiológicas, tienen obviamente un sinnúmero de orígenes. La pregunta es, ¿qué grado de influencia puede existir en la extinción de dolores, en la extinción de enfermedades, cuando la persona emocionalmente tiene una estabilidad de tal forma
que podría a lo mejor eso contrarrestar la enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona se enamora, cuando una persona está amando, cuando siente algo por alguien, por la pareja, ¿hasta qué punto ese alto grado de romanticismo, de sentimentalismo, podría repercutir como para que en un momento determinado el dolor se extinga? Que tenga un buen día. Muy buena pregunta. Bueno, nos hemos puesto muy románticos ahora en estas fechas de abril, y eso que hoy es el Día de la Tierra, Muy bien, doctora. Tenemos a uno de nuestros televidentes que tiene una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando alguien está enamorado, está romántico? Al parecer tiene su serotonina, que es una hormona que pues libera la felicidad, que tiene su serotonina a todo lo que da, y que eso elimina el dolor. ¿Qué le parece, doctora? ¿Ha escuchado algún caso de estos? Bueno, realmente cuando uno está enamorado está más feliz. Así es. Entonces, puede que no elimine el dolor completamente, pero al menos como que vas a sentirte mucho mejor. Solo con una llamada de la otra persona que te diga cómo estás, ya se te pasó todo. Entonces, es muy posible. Sí. Bueno, le cuento mi caso como endodoncista, que normalmente yo elimino dolores. Oh, sí, y trato dolores pulpares, trato muy dolores fuerte, dentales, creo. Extremadamente fuerte. Algo que le puedo decir desde mi experiencia como especialista en endodoncia, y que elimino dolores dentales, específicamente de la pulpa, que son esos que laten, esos que usted tiene que tomar muchos medicamentos durante mucho tiempo y que no funcionan en ese tipo de dolor. Y es que cuando uno está enamorado y cuando uno está liberando toda esa hormona de serotonina, puede eliminar muchísimos dolores en su organismo. Puede eliminarse su dolor de estómago o incluso dolores musculares, porque usted está en toda la plenitud de el amor y el romanticismo. Pero el dolor dental, ¿qué le diré? El dolor dental es completamente diferente, y créame que si usted está enamorado y emocionado, lamentablemente esa hormona de serotonina va a ser muy difícil que le ayude a eliminar el dolor pulpar, porque la pulpa, cuando está inflamado, ese órgano por dentro que nos da la sensibilidad dentro del diente, ya sea frío, calor, si usted se pone a pensar, cuando usted toma un helado, usted puede sentir en todos sus dientes o en alguno de sus dientes esa sensibilidad de frío helado. Eso es la pulpa. La pulpa está reaccionando a un estímulo, y eso es un nervio. Entonces, cuando esa pulpa se inflama, lamentablemente no hay enamoramiento, mi amor, ni hormona de serotonina que lo pueda curar, ni que lo pueda apaciguar. Eso ahí sí tiene que correr directamente al odontólogo para poderlo solucionar, claro, porque pues ahí lamentablemente no existe ahí el amor en ese momento. No existe el amor. Tal vez existe si le cogen de la manito en el odontólogo, pero va a tener que hacerse. Igual el dolor va a continuar porque es muy fuerte cuando tiene, como usted decía, el dolor de pulpar es muy insoportable. Así es. Y es que lamentablemente cuando son problemas odontológicos, son problemas tan localizados, ¿sí?, que usted puede tomar antibióticos antiinflamatorios y puede solucionar por un tiempo, pero la causa, eliminar la causa que le está produciendo la inflamación, eliminar la causa que le está produciendo ese dolor, es lo que lamentablemente neuropsicológicamente no lo va a poder solucionar. Aunque sería fantástico, cierto, sería una rama de la odontología, cierto, bastante interesante poderlo manejar de esa forma, y pues los odontólogos desapareceríamos. Por medio del cariño. Así es. Muy bien, vamos a ir con nuestro tercer mito. Dice nuestro tercer mito: llevar brackets adelgaza. ¿Qué tal ese mito? Nos vamos a poner brackets para bajar unos kilitos. ¿Qué le parece, doctor? También me ha pasado que llegan pacientes con la misma pregunta siempre, que si ponerse brackets los va a hacer bajar de peso. En realidad puede que los primeros días no te va a quitar el apetito, ¿no? Pero sí te va no vas a poder comer debido a que vas a tener una paratología en tu boca, entonces es algo extraño, que vas a sentirte diferente. Pero una vez que ya te adaptas, puedes comer normal. De hecho, creo que vas a comer el doble de lo que no comiste antes, debido a que como estabas deteniendo pues
tus ansias de comer, entonces vuelves a comer de nuevo. Entonces no, realmente no adelgaza. No adelgaza. No, lo único que adelgaza es comer sano, comer solo saludable. Es. Eso es todo, sí. Y bueno, mucho ejercicio también. Tenemos que recomendarlo. Cierto. Muy bien, mis amigos, llegó el momento de hacer una pausa comercial y enseguida vamos a regresar con mucho más Viva Mejor. No, si clavo de olor funciona, ¿ah? Clavo de olor funciona momentáneamente. Bienvenidos a su programa Vida Mejor. Esta mañana estamos conversando junto con mi invitada especial, la doctora Lucy Goya, y estamos conversando sobre esta especialidad, sobre este tratamiento muy interesante que es la ortodoncia. Hemos estado contestando sus preguntas, nos encantan sus preguntas. Muchísimas gracias por llamarnos y aquí estamos para disolver o pues solucionar cualquier consulta que ustedes tengan. Vamos a terminar con nuestros mitos. Tenemos dos mitos por ahí que se nos quedaban, así que vamos a ver nuestro tercer mito. Dice, durante el tratamiento se debe comer solo cosas blandas, doctora. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le da a sus pacientes cada vez que van y pues ya le ha puesto los brackets y usted le dice, a ver, hay que hacer esto? ¿Sí? Hay que hacer dieta. Así es. Bueno, en el momento que colocas la aparatología, tú le das todas las recomendaciones, el cepillado, el uso de seda dental indicada para brackets. En fin, una serie de recomendaciones, entre las cuales está que se debe de comer alimentos un poco más blandos, debido a que los dientes se están moviendo, entonces vas a sentir presión, dolor, entonces deberías de comer cosas más blandas. Porque mientras comas más cosas fuertes, te van a doler más. Pero, o también corres el riesgo de que se te salga un bracket por comer frutos secos, cosas muy tostadas. Entonces, por lo regular, sí se debe de comer. Pero el paciente, una vez que ya se acostumbró a la aparatología, ya empieza a comer un poco cosas más duras, hasta llegar al cangrejo, ¿no? Ok, pero sacadito, ¿no? Porque si no... Exactamente, eso es lo recomendable. Ok. Así es. O sea, mientras al principio, antes de acostumbrarse, es preferible pues comer cosas blandas. Ok, sí. Para que esto no duela. ¿Duele la ortodoncia? Sí, la ortodoncia duele, sobre todo cuando se hacen extracciones y tienes que retroceder los dientes. Sí, los pacientes me cuentan que sí, es doloroso. Ok, ¿cuánto tiempo debería doler o es normal que duela la ortodoncia? Luego de ir a la consulta, al chequeo, duele una semana o unos 8 días hasta que luego ya se va adaptando el tejido, entonces ya el dolor ya es soportable. Ok, ¿y hay algo para mitigar el dolor? O sea, ¿deberían tomar algo analgésico? Analgésico, sí, claro. ¿Funciona? Que sí, solo por momento, en el momento en que haces el cambio, pues allí, solo allí, pero más no algo que vaya a persistir, el dolor no va a ser persistente durante todo el tiempo que vas a utilizar la ortodoncia. Okay. Solo en los cambios, cada vez que tienes una consulta, pues allí se cambian las ligas, se cambian los arcos, entonces allí van a tener un pequeño dolor, pero luego ya va a ir mitigando, va a ir pasando. Se aprietan más los dientes, sí, en cada sesión, en cada ¿es correcto? Sesión. Así es. Y eso es lo que hace que duela. Eso es lo que el paciente dice, me duele muchísimo. Entonces, ahí es cuando me decían que si adelgaza. En esos días, pues, evitas comer. Dos días, luego que ya se te pasó el dolor, empiezas a comer de nuevo. Ah, perfecto. Sí. Entonces, esa es la solución a muchos problemas. Pero a la vez eso podría ir
en contra de que pues nuestros hijos quieran ir a la siguiente consulta. Sí, a ¿verdad? Veces tratan de, no, me toca esta semana, pero voy la otra, porque tengo que hacer esta semana algo, entonces prefiero no estar con ese dolor. Ajá. Sí, y así van atrasando un poquito la consulta, entonces eso también hace que se haga más largo el tratamiento. Okay. Si tú no vas a las consultas, frecuentemente el tratamiento no va a durar el tiempo que se te ha indicado, sino mucho más. Ok, por eso es que ahora hay estas otras alternativas, ¿no? Exactamente. De las plaquitas como Invisalign o la parte lingual, que tal vez pueden ser menos dolorosas, ¿es correcto? Sí, son menos dolorosas y requieren también un cuidado también igual que la otra ortodoncia, pero el aseo bucal también es mucho mejor en cuanto a lo que son las invisibles, porque te las quitas las férulas, puedes cepillar tus dientes normalmente, entonces luego de esto las vuelves a colocar. Perfecto. Entonces, muy bien, y vamos a ir con nuestro último mito de esta mañana con respecto a la ortodoncia. Dice, con los brackets no se puede practicar deporte o tocar un instrumento de viento. Eso es correcto. O sea, ya está condenado el adolescente a no practicar ningún deporte porque, bueno, sí, imagino, con toda la aparatología hasta podría decir, no, es que esto es peligroso y me puedo caer y se puede romper mi labio. Bueno, ¿es correcto o no? Es un mito. Bueno, realmente sí puedes practicar cualquier deporte. Puedes llevar una vida normal, de hecho, no pasa nada, no influye en nada. Pero sí, en cuanto a los instrumentos de viento que me dices, va a tener una leve molestia, ya que al tocar un saxofón, obviamente van a rozar con tus labios, entonces así es. Va a producir quizás una pequeña laceración, pero luego va a ir pasando como todo hasta acostumbrarse, pues va a volver a su vida normal, habitual. Sí, pero en realidad no, solo siempre te dicen muchas cosas, como en todos los casos. Te dicen, no hagas esto, pero hasta que tú lo haces, descubres que no es así. Entonces, de acuerdo. ¿Hay alguna forma, algún líquido para evitar el roce o que se puedan lastimar la mucosa bucal, sobre todo alguien o un adolescente que no está acostumbrado a los brackets, ¿no? A estos fierritos pegados en sus dientes que obviamente no se los puede sacar. ¿Qué hace para que no se laceren los? Se utilizan lo que son las ceras, okay, que son recomendables para el caso de las ortodoncias. Cuando te sobra un alambre hasta que te toque la siguiente cita, pues ellos están haciendo una barrera para no lastimar la mucosa. Muy bien. Y hablemos un poquito sobre ya cuando ha tomado la decisión los papás de llevar a sus hijos o adolescentes al ortodoncista. Entrando, llegando al consultorio, ¿es que se le coloca brackets o hay algún procedimiento previo antes de colocar brackets? Claro que sí, tiene que haber un estudio, tomar las medidas preventivas y en este caso también lo que es la radiografía, tomar los modelos, varios factores, luego tú le explicas al paciente cuál va a ser el tiempo de tratamiento, qué tipo de tratamiento va a utilizar o qué tipo de tratamiento desearía, porque a veces no quieren lo que decíamos, una ortodoncia que sea muy visible, sino una invisible, una lingual, algo que sea más imperceptible. Entonces allí depende de lo que tome la decisión el paciente, los padres, en este caso si son menores de edad, para llevar un tratamiento de ortodoncia. Ok, ¿y qué sucede cuando el paciente pues tiene algunas caries, algunas, tal vez unos problemas en su boca? ¿Ahí está indicado el tratamiento de ortodoncia o no? Antes de empezar un tratamiento de ortodoncia debemos llevar un respectivo control de caries, eliminación de caries, profilaxis profunda si lo necesita. Y en caso de pacientes que tengan problemas gingivales también se pueden mejorar antes de empezar una ortodoncia. De hecho, se tiene que hacer para poder luego empezar con la ortodoncia. Entonces, hay que hacer un previo análisis de cada paciente, porque cada paciente es distinto, para poder llevar. O sea, si tiene alguna enfermedad de las encías, claro, o si tiene alguna movilidad en sus dientes, lo cual sería terrible, ahí no se puede colocar. No, de hecho, no son candidatos a utilizar ortodoncia hasta mejorar o completamente erradicar el problema de las encías, para luego empezar con la ortodoncia y si acaso se puede realizar.
Ok. Sí. Con respecto a, por ejemplo, algún adolescente que haya recibido ya un tratamiento de conducto y que tenga su restauración, su corona, ¿puede recibir ortodoncia a pesar de que ya ese diente, entre comillas, se podría decir ya está muerto, ya no tiene pulpa, ya no está jovencito, ya tiene algunos tratamientos encima? Entonces, podría surgir la duda, ¿no? De que, bueno, aquí ya está muerta mi pulpa, ya no tiene nada por dentro, ¿se puede mover, no se puede mover? Claro, sí se puede realizar este tratamiento de ortodoncia en aquellos dientes, sobre todo son centrales y te quedó así como giradito, a pesar de que le diste, trataste de darle forma con lo que lo restauraste, pero igual también se puede. Con un debido cuidado, haciéndolo con presión suave, para no fracturarlo, obviamente, ya que está es un diente muerto, entonces podemos causar una fractura al hacerle mucha presión. Ya, y cuando hay pacientes que ya tienen implantes, por ejemplo, hay adolescentes o bueno, jovencitos que se cayeron lamentablemente cuando eran más chiquitos y tuvieron que ya colocarle un implante. ¿Qué sucede allí? Me parece que es un poco más difícil porque eso ya está en el hueso. No, en el caso del implante ya realmente el implante no se va a mover, no debería moverse, no debería tocarlo. Okay. Ya, pero si los dientes que están alrededor están con una están girados, tienen una mala formación, entonces utilizaríamos otro tipo de ortodoncia como la invisible, por ejemplo, para no ser tan agresivo. Entonces solamente va a ser el diente que tiene implante, solamente va a estar allí presente mientras movemos los demás. Ah, pero no se va a ejercer una fuerza en ese implante. No podemos ejercer una fuerza sobre el implante. Muy bien, y es que todos estos casos... hay casos y casos. Exacto, claro. Y cada paciente es un mundo muy diferente. Sí, todos los pacientes son diferentes. Muchísimas gracias. Amigos, quédense con nosotros, enseguida regresamos con mucho más de su programa Vida Mejor y con nuestro tema ortodoncia. ¿Sabías que? El uso de cualquier tipo de ortodoncia requiere una dedicación especial a la higiene bucodental. Si no quieres que tus dientes se dañen, piquen o manchen, evita que los restos de alimentos permanezcan durante un largo periodo de tiempo entre los dientes y el aparato. Saludo y mando a nota, ¿ya? Para que esté preparado el botón. Para que ¡ping! Y la manda. Allá. Bien, mis amigos, hemos regresado a su programa Vive Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre el tratamiento de ortodoncia junto con nuestra querida especialista, la doctora Lucy Goya. Y vamos a ver una nota sobre los tipos de ortodoncia que hay allá afuera y nos ha preparado la producción para ustedes. Tipos de brackets. Brackets metálicos. Son de tamaño reducido, por lo que nos aportan mejor higiene, máxima comodidad y pocas molestias. Además, son muy sencillos de retirar al final del tratamiento.
Brackets estéticos. Son brackets de porcelana o de zafiro. Proporcionan una máxima estética porque imitan el color del diente. Aportan comodidad y pocas molestias. Además, son recomendables en pacientes que tengan altas necesidades estéticas. No es habitual su uso en niños ni adolescentes, ya que son brackets más delicados y frágiles. Muy bien. Y después de estos tipos de brackets que hay allá afuera, que bueno, también debemos de complementarlos junto con los brackets invisibles. Linguales y las férulas invisibles que estábamos hablando hace un momento. Que son bastante estéticas también. Sí, mucho más estéticas y imperceptibles, pues no notas cuando alguien está utilizando las férulas invisibles. Porque justamente invisibles. Perfecto. Sí. Y ¿qué pasa después de la ortodoncia? Sí. Tienes que seguir yendo al odontólogo. Bueno, tenemos claro, que ir al odontólogo todo el tiempo. Pero he escuchado que hay unos alambrecitos que deben de colocarse detrás o por delante de los dientes. Retenedores. Los retenedores. Sí, que se utilizan detrás de los dientes. Hay retenedores de dos tipos, los que son en férulas. O los que son fijos, como los que me dices que se pegan detrás de los dientes. Entonces, dependiendo del caso, si ha tenido un caso muy complicado, siempre vamos a colocar un retenedor fijo para evitar que los dientes se vuelvan a regresar como estaban antes, como dicen, árbol que crece torcido. Entonces, tenemos que tratar de mantenerlo. Entonces, ¿cuánto tiempo debe tenerlo? Puede ser durante un año, pero siempre llevando lo que es la cita, frecuentemente cada 3 meses, cada 2 meses, para evitar lo que es acumulación de placa bacteriana. Y en el caso de las férulas, luego ya tienen una coloración amarilla, entonces hay que cambiarla, hay que volverla a cambiar. ¿Los retenedores igual hay que cambiarlos cada año? Sí, también, o dependiendo del caso, si ves que ya el diente está muy bien, fijo, puede ser, lo dejas allí un año más y ya no lo vuelves, ya lo vuelves definitivamente a retirar, solo lo retiras y ya queda. ¿Y qué pasa con las muelas del juicio? O sea, si un adolescente pues se puso brackets a los 13 años y pues ya terminó su ortodoncia a los 16, me estoy inventando, ¿qué pasa? Bueno, a los 18 empiezan a erupcionar estas muelas del juicio o se extraen antes, ¿qué sería lo ideal? Bueno, en este caso, si terminas una ortodoncia muy temprano, se colocará un retenedor fijo para evitar que se muevan, porque los dientes aún están en proceso, ¿no? Entonces se puede mover. Y cuando ya notas la edad indicada, 18, 19 años, o las pequeñas molestias, tomas la radiografía, entonces se recomienda quitar las terceras muelas, porque van a influir en que tus dientes se vuelvan a regresar como estaban antes, a pesar de que tengas un mantenedor, un retenedor, igual se te pueden volver como estaban al principio de empezar la ortodoncia. Ya, y ahí no es que, por ejemplo, si se descuidó, y se lamentablemente no se extrajo las muelas del juicio, vuelven. ¿Tendría que regresar a una segunda ortodoncia? Claro, es un retratamiento, debido a que ya te quedaron tus dientes alineados, entonces luego los ves que debido a los terceros molares se te volvieron a mover, entonces el paciente ya se siente incómodo porque dice, tenía los dientes tan bonitos. Así es. Y ahora regresaron como eran antes, entonces vuelven a la aparatología. Pero con ya una buena oclusión también, ¿no? Sí, ya la aparatología sería un poco menos tiempo, debido a que solamente vamos a hacer un retratamiento y ya no va a ser tan agresivo como antes, solamente vamos a volverlos a alinear. Y hablando de esos retratamientos, ¿en algún momento te ha tocado un caso en el que lamentablemente se han movido los dientes, pero de una forma muy fuerte y hayas tenido que hacer un retratamiento de ortodoncia un poco más agresiva? Bueno, realmente a veces me ha tocado hacer un retratamiento, pero porque no han terminado el tratamiento ideal. Ah, eso es importante. Sí, entonces no han terminado, luego por factor tiempo, porque se cambiaron de lugar, de ciudad, entonces no siguieron el tratamiento adecuadamente, quitan la ortodoncia en cualquier lugar donde se encuentren, entonces vuelven otra vez con los dientes como estaban
en un inicio. Cuando indicas que no han realizado el tratamiento de ortodoncia adecuadamente, ¿quiere decir que, por ejemplo, el paciente no fue a las consultas, se extendió, sí, o tal vez perdió brackets? Perdió, sí, brackets, perdió muchas consultas, entonces dice, tengo un año, pero en realidad tiene un año, pero fue a 3 consultas, o sea, entonces, okay, luego de eso, pues, ya no quiere verse con brackets, uh-huh, a pesar de que los necesita aún, entonces, uh-huh, los hace retirar por un odontólogo general, uh-huh, pero el problema aún ha continuado porque nunca se terminó el tratamiento, entonces, okay, vuelves a empezar desde cero. Una vez que el paciente ya retiró esos brackets, uh-huh, y pasó un tiempo prudencial, que meses, un año, los dientes vuelven a regresar como estaban en un inicio. Y, okay, vuelves a empezar. Y cuando haces un retratamiento, ¿tienes, uh-huh, que despegar los brackets, por ejemplo, del, uh-huh, ortodoncista anterior y volver a pegar los brackets tuyos o de este nuevo retratamiento o no? Dependiendo, sí, dependiendo la alineación, que, uh-huh, cómo estén, si tú ves que tú dices, tienen un buen tamaño, están muy bien, pues puedes colocar, hacer un tratamiento con un, uh-huh, otro ortodoncista que empezó, lo puedes terminar. Ah, ok. Sí, o, okay, dependiendo el tipo de brackets, porque hay varios tipos de brackets, no dan las debidas angulaciones algunos. Entonces, tú dices, no, prefiero quitar estos y empiezo desde cero, o, uh-huh, a veces dices, no, mantengo los mismos y solo voy a terminar lo que ya empezaron. Ok, sí, y hacer un nuevo plan de tratamiento. Plan de tratamiento. Pues desde cero, con nuevos estudios también, ¿verdad? Exactamente, porque si ya no te funcionó una vez en el principio que hicieron un tratamiento, entonces tienes que volver a empezar, porque ya no sabes en qué momento se equivocó el especialista. Dices, ¿qué pasó aquí? Entonces vuelves a estudiar, uh-huh, dónde falló, vuelves a retomar. Hacer radiografías, hacer, sí, mediciones. Exactamente. Muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues ojalá que no haya, uh-huh, muchos casos de esos y que, no, nuestros, uh-huh, queridos televidentes, pues hayan tenido muchísima más información sobre este tratamiento, cómo se lleva, cuáles son los factores importantes a tomar en cuenta para poder tener un buen tratamiento de ortodoncia. A ti, mi querida Lucy Goya, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y pues ayudarnos desde tu especialidad pues con toda esta información. Muchas gracias. Ustedes, mis queridos amigos, se los quieren mucho. Hasta la próxima.